Entonces hemos estado hablando de Angelini. Pero para entender el movimiento mencionamos que necesitamos un sistema de referencia. El cual contiene puntos de referencia. Como, vamos a decir, el par XY inicial o original. Y de acuerdo a eso, en un espacio podemos determinar dónde están las cosas. Eso se llama posición. Y entonces el movimiento sería el cambio sea la más apropiada, cambio de posición, o podemos hacer también cambio en la posición. Podría estar aquí en este punto y luego en otro punto. Estamos hablando de un cambio en el espacio, cambio en la posición del espacio, y podría hacer también la posición en. Ya vemos el cambio de posición. Ese cambio de posición lo determinamos, lo podemos medir, podemos ver su magnitud, la magnitud del cambio de la posición, y eso lo hacemos gracias a la cantidad L, longitud, la cual la podemos definir o medir a partir de el mismo sistema de referencia. La podemos medir si tenemos la posición inicial y la posición final, vamos a llamar original y final, y esto entonces sería en una forma x final menos x inicial, o lo paso para acá, cambio de posición, delta x. Ahora, si dentro de ese sistema de referencia tenemos otra cantidad que medimos, que sea de otra cantidad fundamental, como el tiempo, la posición entonces puede ser en el sistema de referencia el x, x inicial, o x final menos x inicial. Esto puede ser en un sistema de una dimensión. Pongamos el ejemplo típico ya de la pelota, posición inicial, ahí está la x0, posición final del suelo. ¡Ay, no se deja! X final. Por lo tanto, X final menos X inicial sería esta delta X. Esta de aquí, digamos que de acá, acá. Esto sería delta X. Pero esto solamente está en función, de la longitud. La longitud sería la magnitud entre el punto x0 y el punto xf. Una dimensión espacial. Podemos poner otra cantidad, dije, el tiempo, donde tenemos un tiempo final menos un tiempo inicial, y eso sería ya formalmente, si nos referimos al cambio de posición de la pelota referido a este tiempo o a esta diferencia de tiempos, seguiría siendo un cambio de posición o movimiento, de hecho en una dimensión unidimensional, simplemente en función del tiempo. Delta X podría estar también, delta X podría
estar en función de T, en función del tiempo. De hecho, estrictamente tendríamos que ponerlo en función de delta T, porque tendríamos un tiempo inicial y un tiempo final. ¿Sí? Por delta T. Y si nos ponemos entonces a la posición de la partícula en el espacio, la pelota en el espacio, sigue siendo un movimiento unidimensional. Aunque podemos hacer una relación entre estas dos cantidades, el cambio de posición y el cambio de tiempo. Cambio de posición, delta X, entre delta T, la relación entre esta y esta, nos va a dar entonces una tercera cantidad. ¿Cuál es? ¿Cuál? La rapidez, contesten con mayor rapidez. No, mentira, no es cierto. R. Salvo que yo indique hacia dónde, en qué lugar en el espacio unidimensional inició, esta era la posición inicial y cuál era la posición final. En ese caso, entonces, yo tendré que estar indicando, si yo lo pongo así, cambio de posición hacia dónde, en función del tiempo, en cambio de tiempo, esto ya no será rapidez, esto será velocidad. Dijimos que vamos a poner con esa B de minúscula para no confundir con la B de L cúbica, o volumen. ¿Bien? Y quizá... Bueno, esto lo podemos entonces representar gráficamente como T contra posición. Si empezó en el origen, si es el origen, X0 es el origen, puede haber sido para un tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, posición en el tiempo 1, posición 1. En el tiempo 2, posición 2. En el tiempo 3, posición 3. En el tiempo 4, posición 4. Lo que veo es que la diferencia delta x respecto a delta t entre, si este delta x es igual a x1 menos x0, va a tener también un T1 menos T0. Ahí, T0. Hoy amanecí con dislexia. T0 me va a dar una... ¿Aquí cuánto valdría? ¿Cuánto vale X1? 1. ¿Y X0? 0. ¿T1? El tiempo, unidades, segundos. Y la posición en el espacio la medimos en unidades de longitud, sería metros. 1 menos 0 me va a dar un metro en un segundo, es igual a un metro entre segundo. Y eso es rapidez, nada más. Para un, digamos, del... Si x fuera x3 menos x2 entre t3 menos t2, ¿cuánto vale? ¿X3? 3. ¿X2? 2. ¿T3? T2? ¿Y esto vale? Un metro sobre cero. Quiere decir que aquí la rapidez no cambia. En otras palabras, es constante. Les digo, constante. Es constante. Imaginemos ahora que lo que se mueve no es la pelota verde, sino va a ser una imaginaria pelota roja. Y por eso lo voy a escribir con rojo.
Y ahora la pelota roja en el tiempo 1 está en la posición 2, en el tiempo 2 está en la posición 4, en el tiempo 3 está en la posición 6, en el tiempo 4 está en la posición 8. Aquí me quedo medio chueco, pero finalmente sería esto. Comparado con la verde, que sería esta. ¿Cómo serían los cambios? X1 menos X0 entre T1 menos T0. Ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale X1? 2. ¿Cuánto vale X0? 0. ¿Cuánto vale T1? 1. Y 0. Esto sería, entonces, 2 metros entre segundo. Pongamos el mismo tiempo siguiente, el mismo intervalo de tiempo siguiente o de posición. X3 menos X2 entre T3 menos T2. ¿Esto cuánto nos da? T3 es 6. T2 es 4. Entre 2 menos 1 sería 2 entre 1. Y esto me va a dar entonces también 2 metros entre segundo. ¿Cómo es este cambio de posición respecto al tiempo? Tampoco cambia. Digamos que la rapidez no cambia. Es, abreviando, constante. CTE significa constante. ¿Bien? Entonces, a este tipo de cambios de posición le llamamos movimiento uniforme. Ya habíamos hablado de otro fenómeno que vimos fue cuando algo gravita. ¿Bien? La caída libre. Y ustedes pudieron haberla medido, pero también podemos haber acudido a la medición que hizo Galileo, por supuesto, ya expresada en unidades modernas, otra vez de 1900. Si no, busquen a ustedes y ahorita meditan los valores. Ya la encontré. Tenemos entonces, cuando un objeto cae, y se va a poner entonces como azul, está, si mi sistema de referencia, es en un sistema cartesiano de dos dimensiones, esto sería 2D, tengo una Y, que tendría que ser perpendicular a X, y si X arbitrariamente escogí la horizontal, Y tendría que ser la vertical. Esta tendría que ser Y. Okay. Bueno, disque. ¿Sí? O sea, me quedó, además de disléxico, amanecí chueco. Aquí tenemos el eje Y. Y cuando un objeto gravita, sigue esa flecha cuando se mueve. Segundo, ya no es igual al movimiento en X, es diferente al movimiento en X, y de hecho lo tengo que señalar con una flecha. También podría yo haber entonces mencionado que el movimiento de la pelota verde fue de izquierda a derecha, y entonces ya no sería la rapidez. Simplemente al indicar eso, ya tendría yo que pasar de la rapidez. Déjenme ponerlo entonces con, podemos traer un modelo, con un rojo y sale. Si le pongo la flecha al cambio de posición aquí, entonces ya no es rapidez, sino que es el mismo valor, ahora va a ser velocidad. Y aún así,
la velocidad, ¿cómo es? Constante. B es igual a constante y seguimos hablando de un movimiento uniforme. El movimiento uniforme entonces será en rapidez constante o en velocidad constante. Por cierto, viéndolo en la gráfica que dibujamos, ¿cómo le llamaríamos a esto? Le llamaríamos entonces pendiente. M es igual, ya sea a B, si es, tiene dirección, magnitud y sentido, si es vectorial, o vamos a ponerle casi igual a R. Casi igual porque lo que comparten es la magnitud, más no otra característica. La rapidez no tiene las otras propiedades que serían la dirección y el sentido. La velocidad sí. Entonces, acá también tenemos una pendiente, le voy a poner una M, que corresponde a la velocidad o rapidez, si no digo hacia dónde. Y esto es importante porque en la caída libre, pues yo espero que los objetos caigan hacia abajo. Bueno, aunque aquí cayó hacia arriba un poco. ¿Bien? Bueno. ¿Y cómo es la caída? También puedo entonces determinar una posición, yo lo voy a poner azul, una posición inicial, y es cero. Y una posición, digamos, final, YF. Bien, allá tenemos los apuntes de la clase pasada todavía. Ok, entonces, quiere decir que yo puedo entonces determinar también la posición inicial de cero, pero compararla o tener la diferencia respecto a la posición final. ¿Esto cómo se llamaría entonces? Sería una delta Y respecto a delta T. Pues usted puede una T con minúscula, quizás sería como decirle con el símbolo que hemos estado usando ahorita con la T mayúscula. Delta T. Quiere decir que entonces también puedo tener un cambio de posición en otra dimensión. Puede ser también, entonces, en paréntesis, le pongo punto y coma, podría ser YF menos Y0, y esto va a ser un delta Y. Delta Y, a ver si cierro el paréntesis. Delta Y respecto a delta T. Vamos a escribir bien esto. Sería igual a delta, la T. YF menos Y0 entre TF menos T0. Y aquí sí tenemos datos, ¿sí? ¿Cuáles son esos datos? Si no me equivoco, porque no me voy a equivocar bastante, ¿sí? Tendríamos los pares en la gráfica. Ahí está la gráfica, medio chueca. Pero sería, mejor vamos a la tabla, vamos a la gráfica y la tabla, vamos a poner aquí la tabla, salud, aunque sea más que salud parece enfermedad. Y, más bien, vamos a empezar con T, porque ¿cuáles son nuestras variables a la hora que queremos comparar? T estaría en las abscisas y Y estaría en las ordenadas. ¿Qué forma tiene la gráfica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11. Bueno, son 13 rayitas. Lo que hay que saber es cuáles son las magnitudes. La distancia inicial, el tiempo inicial, está en la posición inicial. 0,0. ¿Bien? ¿Tienen por ahí los datos? Si me los citan para que yo me
mejor vea acá arriba y no allá abajo. O lo sigo viendo yo aquí. En el tiempo 1, unidades segundos, aquí serían metros, son 4.9, ¿no? Dijimos 4.9. En el tiempo 2, 19.6. En el tiempo 3, 44.1. En el 4, 78.4. En el 5, 122.5. Y lo dejé una O. Entonces, sí puedo aquí graficar 1, 2, 3, 4, 5, pero acá hasta el 122 puse 13 rayas, ¿no? Podría ser de 10 en 10. Entonces sería 10, aquí es el 0, 0, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y acá serían 120, 130. Quiere decir que en el primer segundo, comienza del origen, ahí está. Estoy graficando de arriba hacia abajo. Yo puedo arbitrariamente poner mi origen donde yo quiera. Por eso el sistema de referencia. Yo afirmo cuál es el sistema de referencia. 4.9 serían aquí, más o menos a la mitad, entre el 10 y el 0. Casi 5. 19.6, casi 20 en el segundo segundo. Segundo segundo y en el tercero tercero. Oh, a ver. No, en el tercer segundo serían 44 metros. Por acá. Casi 44. Casi 40. Antes de abajo de 50. Yo creo que está ahí. Luego en el cuarto segundo son 78. 70, 80, como por acá. Y el que sigue en el quinto segundo son 122, 122. ¿Es una línea recta? No. Vimos que esto va aquí. La diferencia entre cada uno de estos es diferente. Vamos a poner delta, delta Y 1, delta Y 2, y vemos que delta Y 1 es diferente de delta Y 2. En otras palabras, el cambio de posición respecto al tiempo, o la, ¿cómo se llama ese cambio de posición? Delta X entre delta T, aquí puede ser delta Y entre delta T. También sería una rapidez si no digo hacia dónde se mueve. Pero si digo hacia dónde se mueve, ¿hacia dónde está moviendo? Hacia abajo. O sea, delta Y vector entre delta T, entonces tengo aquí una velocidad, una cantidad vectorial. ¿Y aquí cómo es? Pues no sé, pero es distinta de cero. Lo que veo es que delta Y va cambiando. ¿Cuánto vale el delta Y entre delta T? Delta Y entre delta T en el primer intervalo. Quiere decir que aquí la pendiente, no es constante. Cambia. Ahí la velocidad es igual a... No, no es cero. Aquí no es constante. No era el cero, era constante. No es constante. Por supuesto, acá tampoco es cero, ¿verdad? Está muy bien. Pero se mantiene el número. ¿Cuánto vale? Dividan 4.9 entre 1. Necesitaríamos hacer lo mismo de acá. ¿Sí? Necesitaríamos un Y1 menos Y0 entre T1 menos T0. ¿Cuánto nos da? Lo que necesitamos determinar es la pendiente. Y la pendiente aquí, la pendiente aquí cambia, la velocidad cambia. Quiere decir que tengo una nueva cantidad M
donde M es entonces una nueva cantidad variable. ¿Cómo se llama esa nueva cantidad? Esta que sale de aquí. Quiere decir que yo tendría que graficar aquí. Aquí estoy graficando el cambio de posición Y respecto al tiempo. Pero la pendiente no es constante. Tengo una velocidad 1, tengo una velocidad 2. Quiere decir que voy a tener entonces aquí. Voy a poner aquí. De una vez voy a quitarlo. Porque tengo una relación cambio de posición respecto al cambio de tiempo. Aquí tengo una velocidad 1. ¿Sí? Y aquí tengo una velocidad 2. Velocidad, vamos a poner la flechita. Aunque me dé flojera, tengo que ponerla. Aquí tengo una velocidad 3. Acá una velocidad 4. Cada intervalo de posición respecto al tiempo tengo una velocidad diferente. Entonces tengo que hacer una nueva tabla de datos. ¿Cuál es esa tabla de datos? Cambio es tiempo contra posición, en Y. Ahora, ¿cuál es? Tiempo contra tiempo en segundos. ¿Cuál es la otra variable? Velocidad. La velocidad. La velocidad es vector. En unidades metros entre segundos. Entonces hay una unidad compartida. Si yo lo grafico, tiempo contra velocidad, ¿qué forma tiene? En el tiempo cero, velocidad, ¿cuánto es? Cero, porque parte del reposo, cero. En el tiempo 1, ¿cuánto? 4.1. En el tiempo 4.9, ahí está. En la posición 2, en el tiempo 2, tengo unos datos un poco diferentes. El primero es voy a tomar los datos que tengo yo. Me dice velocidad en metros entre segundo, 9.8. En el segundo segundo es 19.6. En el tercero es 29.4. En el cuarto es 39.2. En el quinto, 49.0. Y así sigue. Bien. Lo que tengo aquí es que para el caso de la caída libre, el cambio de velocidad respecto al tiempo se mantiene constante. La nueva pendiente de esta, para este intervalo de tiempo respecto a este intervalo de velocidad, la pendiente M tiene un valor de 9.8 metros. ¿Cómo determino la pendiente? Hay dos maneras. Puede ser con la derivada. La derivada es la pendiente de una función. ¿Sí? O puedo usar el teorema de Pitágoras, y dado que lo que tengo es una recta, afortunadamente aquí, ya en la gráfica, sería la derivada de esta pendiente. La derivada de esta pendiente. O
la gráfica de esta nueva función P contra T, que sería esta pendiente, la puedo determinar con el teorema de Pitágoras fácilmente, y me va a dar entonces la definición de una pendiente general para una ecuación, una recta, y es igual a mx más b. ¿Cómo se determina? M es igual a y2 menos y1, cualquier par de puntos, entre x2 menos x1. Pero aquí, ¿cuáles son x y y? Pues no hay ninguna y ni ninguna x, pero es una recta. Y es la velocidad. Entonces la pendiente, esta pendiente es igual a, digamos, b2 vector menos b1 vector entre t2 menos t1 para cualquier par de puntos de estos. ¿Bien? Y la pendiente, ¿cuánto vale? Pues ahí está, 9.8 metros. Unidades, es que todavía no acabo de tener las unidades. La velocidad está en metros, ¿no? No, mentira, metros entre segundos. Y el tiempo está en segundos. ¿Cuáles son las unidades de aquí? Debajo de los segundos tengo también un denominador, que es un 1. Y aplico la ley de la hamburguesa, emparedado, torta, sándwich. No sirve la ley del taco. Y entonces sería jamón con jamón y pan con pan. ¿Sí? O más bien, jamón por jamón, jamón al cuadrado, y pan con pan. Pero aquí es más de parece hamburguesa, más que sándwich, porque el de arriba tiene ajonjolí y el de abajo no. Y entonces sería metros entre segundo por segundo, segundo cuadrado. Entonces las unidades son 9.8 metros entre segundos cuadrados. Y esta cosa se llama, la pendiente de esta recta se llama velocidad, de la recta cambio de posición respecto al cambio de tiempo. La pendiente de la recta cambio de velocidad respecto al cambio de tiempo, delta B vector entre delta T, se llama aceleración. Y la aceleración, dado que es consecuencia de una cantidad vectorial, también es una cantidad vectorial. Ahora, esta es la aceleración con la que los objetos caen o gravitan. A esta aceleración de 9.8 metros entre segundo al cuadrado la llamamos aceleración de caída o de gravitación. O aceleración de gravedad. Y la gravedad radica en lo que pasa cuando caen. ¿Sí? Por eso traje yo mi casco, para que en caso de que caiga, a lo mejor no pasa nada grave, digo, no. Tal vez sí, tal vez no. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, lo interesante es que cuando un objeto cae, sin importar su masa, es más, tenemos las cantidades de masa de estas pelotas, ¿no? Son distintas, por ahí tienen los datos, ya lo vimos antes. ¿Cuál es la masa de la pelota de tenis? ¿La recuerdan por ahí? Si no, ahorita la buscamos. La masa de la pelota de tenis. Tengo aquí la imagen y en la imagen veo que es de 56 gramos. ¿Sí? 56 gramos, ¿ya verificaron? Ok. 56 gramos. ¿Y de la pelota de squash? Recuerden que la pesamos. Cuando la pesé, le tuve que usar un truco, o tuve que usar un soporte, al cual lo restamos. 1.3. Verde. Verde, 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 verde.
debes saber. Pelota de squash. Déjame ponerlo mejor diferente. Una propiedad que tienen las pelotas que son redondas. No tienen materia, tienen masa. Es la otra cantidad fundamental. Bien. Tenemos cantidades fundamentales, tiempo, posición, puede ser posición, o la longitud, cambio de posición y la longitud entre el cambio de posición, que puede ser horizontal o puede ser vertical. Y tenemos la masa. Digamos, la masa de la pelota de squash, vamos a ponerle M subíndice S, es igual a 1.3 gramos. La masa de la pelota de tenis, la voy a poner en minúscula para que no digan la masa de del tiempo, el tiempo no tiene masa, es de 56.0 gramos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando caen, cuando gravitan? Pasan dos cosas interesantes. La primera, si las suelto juntas de la misma posición, lo repetimos tres veces, una, dos.